Holi, mis guapísimas y guapísimos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Adriana Rubalcaba y en esta ocasión es un videito petición de una de mis suscriptoras. Me solicitaron les enseñara a realizar el Hell Spider en cuarentena. Los materiales que estaremos utilizando son un contenedor, de preferencia si tienen frascos oscuros, mejor. Yo este tipo de frascos los ocupo para hacer diferentes cosas, pero no les da la luz. Yo los tengo guardados en una caja. Entonces estaremos utilizando una basecita, estaremos utilizando gel polish, estaremos utilizando pintura blanca acrílica y algún punterito o algo para hacer la mezcla. Comenzamos. Abrimos nuestro contenedor y estaremos depositando un poco de nuestro gel polish. Voy a echar unas 3 gotas. Ahí está. Más o menos. Estaré utilizando mi pintura acrílica, de preferencia de buena calidad, mis guapísimos y guapísimas. Y le vamos a poner una pequeña cantidad, como se aprecia ahí en la imagen. Estaremos mezclando con este punterito. Vamos a integrar muy bien nuestros ingredientes. Vamos a estarlo mezclando, mezclando, mezclando. Y poco a poco se va a ir viendo que se va haciendo una pastita, mis chicas. Vean cómo empieza a agarrar otra consistencia. Poco a poco, se va integrando. Y se va haciendo nuestro gel spider. Miren cómo levanta el hilo. Poco a poco va agarrando su consistencia, lo vamos mezclando perfectamente, mis guapísimos y guapísimas. Vean con esa pequeña cantidad cómo se empezó a formar ya lo que es nuestro gel que hace hilo, miren. Y es de una manera muy finita. Vamos mezclando y se van integrando perfectamente nuestros productos. De preferencia realicen solamente pequeñas cantidades y como les decía, póngalos en un contenedor oscuro para que no les dé la luz, porque les va dando la luz, se va catalizando y se va haciendo más espeso. Entonces aquí está la consistencia. Vamos a hacer la prueba con un tip para que ustedes vean. Aquí está. Y vean, y queda súper finito. Ahí está. Y vamos a meter a curar a nuestra lámpara combinada. Queda súper finito, no se hacen bordes ni nada. Aquí estoy batallando con la lámpara, perdónenme. Inmediatamente voy a tapar mi gel y lo voy a poner donde no le dé la luz, porque esto se va catalizando y se va haciendo más espeso. Alguna vez hace muchísimo tiempo yo hice este tipo de gel spider, pero lo hice con gel de construcción y no, el resultado no fue el óptimo, chicas. Sí hace el hilo, pero a la hora de acomodarlo en mi tip, les voy a mostrar, a la hora de ponerlo en el tip, queda grueso, se empieza a abrir, se ve feo. La consistencia no es la óptima. Entonces, yo sí les recomiendo que utilicen mejor el gel polish. Ya vieron cómo queda. Queda súper finito. Queda muy, muy bonito. Este es el que les digo que está hecho con gel de construcción. La consistencia la tiene, pero a la hora de... Déjenme lo meneo un poquitín. Ahí está. Y limpio mi superficie. A la hora de depositarlo ya en nuestro tip, se va como expandiendo y se ve feo. Como ya tiene tantísimo tiempo que lo hice, ya está. Ya ni levanta igual. Miren, queda gruesísimo, chicas. Queda gruesísimo. Y por ejemplo, si yo, vean, cómo, aunque yo le ponga el hilo delgado, queda súper grueso. A mí no me gustó.
Este está hecho con gel de construcción. Y vean el que está hecho con gel polish. Es súper finito. Ya quedó perfecto. No se hacen uniones, no nada. Vean aquí cómo se empieza incluso a separar. O sea, esta mezclita a mí no me gusta. Siento que no funciona. Queda súper, súper grueso. Y miren, este quedó muy finito, tal cual como nos lo venden las marcas. Entonces, yo les recomiendo la mezclita que acabamos de hacer, que es con el gel polish y la pintura acrílica. Y el resultado es el más óptimo y el mejor para trabajar. Y pues bueno, mis guapísimas, este ya ni siquiera lo curé. Pero está súper grueso. Déjenme lo meto a curar. No me resta más que agradecerles su presencia, el que siempre me estén acompañando aquí. Espero haber cumplido con la petición que me hizo mi suscriptora. Mil gracias. Simplemente son ideas. Espero que las lleven a la práctica, mis guapísimos y guapísimas, y que les funcione. Esta fue la mezclita que hicimos con el gel polish y la pintura acrílica. Y miren qué bonita se ve. Súper definida. A pesar de que está encimada una en otra, no se apelmaza. Queda muy, muy bonita. Espero que les haya gustado el videito. Y nos vemos hasta la próxima, mis guapísimos y guapísimas. No sin antes decirles que Diosito me los bendiga a mil. Miren, este es el de gel de construcción. Es súper gruesa. A mí no me gusta. Entonces, pues ya, esa es la decisión de ustedes. Nos vemos hasta un próximo videito. Besitos y bendiciones. Bye, bye. ¡Mua!